Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP y el día de hoy les traigo acá al canal otro capítulo de Undertale. En esta ocasión ya estamos en el capítulo número 8, bien, toca lo que toca, todo mundo sabe a qué nos viene el día de hoy. Viene la batalla en contra de Undyne. Es una batalla a la cual no les pienso mentir, tengo bastante miedo. Esto principalmente porque soy bastante manquito. Igual, me han comentado amigos que ya se lo han pasado, que no es tan complicada, que debería ser medianamente fácil. Pero aún así, no soy tan bueno, entonces tengo bastante miedo. Por ende, igual me comentaron que pudiera comprarme más pociones, cosa que hice. Y tengo algunas varias, así que creo que vamos bastante bien. Por ende, vamos a ver qué tal nos va en contra de Undyne. A ver, pues ya está. Basta de huir, allá voy. Ok, bien. Vamos a ver, en guardia. Undyne ataca. A ver. Ok, perfecto, bien, 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 bien. Si voy a centros me va fantástico, Mientras estés en verde no puedes escapar. A menos que aprendas a enfrentarte al peligro, no aguantarás ni un segundo contra mí. ¿Qué es esto? Oh, ¿qué? Es como un escudito. Ok. Bien, ahí está en el mero centro, No está mal. ¿Y qué te parece esto? Sí, no es tan difícil. Ok. ¡Ah, no! Debo darle en el centro, si no cuando... Le quito una porquería de vida, por cierto, A ver... Ok, ahí está, bien. Bueno, ok, está, estuvo bien, ¡Ah, cerca, cerca, cerca! Bueno. Fue casi centro, ¿saben? Ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance. Ok, esto ya se empieza a poner bastante más complicado, Pero hasta ahora vamos bastante bien, Bueno, centro, casi centro, Ah, no dejaré que nos lo arrebates. Ok, no está tan complicado, Ahí está, bien, perfecto. Basta de calentar. No, esto ya se puso más... Esto ya se puso mucho más complicado, Esto ya se puso más complicado, ¡Ah, eres duro! ¿Ah? Ok, bien. Ok, creo que no me pegó, ¡Ahí está! ¡Este fue en el centro! Ah, pero incluso si pudieras derrotarme... A ver... ¡Ah, fuck! Ahí... Lo pude haber hecho mucho mejor, ¿saben? Ningún humano pasará nunca por encima de Asgore. Esto ya se puso más complicado, Cerca, sinceramente, matarte ahora sería un acto de piedad. ¡Qué cabrona! Me quería... ok, me quería baitear, Me quería baitear en el tema de hacerme creer que lento era el que tenía que preocuparme, pero no, Ahí está. Ese fue casi que centro, Fuck. Esto se está empezando a poner bastante complicado, Así para ser tan flexible. Fuck. Ah, esta nunca la puedo esquivar. A ver, vamos a tirarnos de una poción o lo que sea. Comida astronauta. Esta mismamente. Fue a las que compré. Compré a comida de cangrejo. Que 18 de vida creo que están bastante bien, ¿no? Ok, ahora debo de esquivar esto, si no me equivoco. Ahí está, bien, pero bueno, estuvo bien. Me pego uno nada más que al final del día me vale, Ahí está. Ya estamos en la mitad apenas. Apenas en la mitad. Fuck. Ok, ahora vuelvo a ser verde. Ahí está, ese fue centro. A mí no me jodas, Undyne. Alphys me ha dicho que los humanos eran determinados. ¿Eh? Esa se dio la vuelta. A ver. Ahí está, bien, perfecto. Perfecto, Ahora veo qué querría decir con eso. Creo que esta se... Ahí está. ¡Ah! Pero es que igual, sé que se da la vuelta, pero al final igual es complicado.
Ok, pero yo también soy determinada. No, me la... no me la vuelvo a tragar, pero aún así es complicado, ¿eh? Aún así es bastante complicado, créanme. Determinada a acabar con esto ahora mismo. Ahí está. Ok, bien, esto estuvo complicado, Bien, bien, bien. Cada vez estoy más cerca del centro, Ahora mismo... Ahí está. Ok. Ahí está, bien. Le estoy dando cada vez más y más en el centro, que me viene bastante bien, Ahora mismo. Ok, perfecto, Ahí está, qué buen daño. Estamos cerca de acabar con ella. Ok, bien, objeto, objeto, objeto. Nos curamos y aquí no pasó absolutamente nada. ¡Muere de una vez, maldito mocoso! Es que... no sé si para esa debo moverme o qué diablos, la verdad. ¡Estás en mi camino! ¡Fuck! Ok. Wow, 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 wow. Ya le quité bastante vida, No me derrotarás. Ok, ok, ok. Estamos cerca, Y cada vez le quito más vida, así que esto me viene bastante bien. 97, esto viene fantástico. Estamos casi duplicando el daño total. Fuck. Creo que ya me acabé mis de estas, Creo que ya me acabé todas las que fui a comprar, así que... esta es mi última oportunidad para vencerla. Ok, bien, 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 bien. Voy con bastante vida. En el centro, esto tiene que ser en el centro para que acabe con ella, Ok, ok. Bien, perfecto, esta... uno más, uno más, uno más y está listo, Ok, uno más, este y listo, este y listo, Ahí está, bien, adiós. Ahí está, perfecto, bien, adiós. Se me complicó bastante, Eres más fuerte de lo que pensaba. Así que aquí es donde termina. No, no, no moriré. Alphys, Asgore, Papyrus, todo el mundo cuenta conmigo para que te les proteja. Humano, en nombre de los sueños y las esperanzas de todos, te derrotaré. Perdón. Venga, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Pero qué le pasa? ¡Patético! Vas a tener que esforzarte un poco más que eso. Ahí está, ok. El cuerpo de Undyne flaquea. ¿La podría perdonar? ¡Pero no! ¿Ves? Tan fuerte como cuando creemos en nosotros. ¡Wow! Aunque... el cuerpo de Undyne pierde su forma. ¿Ya has tenido bastante? Me siento el malo haciendo esto ahora mismo. ¿El cuerpo de Undyne? No me rendiré. Alphys, esto es lo que temía. Es por esto que nunca te lo dije. No, no. Aún no. No moriré.
No moriré. No moriré. No, no moriré. Ok. No. Mo. Ri. Ok. Ok. No sé. No sé si... Bueno, al final no les pienso negar que me dio bastante pena acabar con ella. Ok, está sonando el teléfono. ¡Hola! ¿Qué tal estás? Estaba pensando... tú, yo y Undyne deberíamos quedar alguna vez. Creo que serían grandes amigos. Quedamos en su casa más tarde. Undyne ya está... ¿Cómo se lo vamos a decir? No sé cómo lo vaya a tomar. ¿Agua? Ok. Hola, aquí hay agua. Es un enfriador de agua. ¿Tomas un vaso de agua? ¿Por qué no? Sí. Tengo un vaso de agua, ¿eh? El agua se evapora por el calor. El vaso también se evapora. Ok. Ver el laboratorio tan extraño como un lugar, en un lugar como este, te llena de determinación. Ahí está, ¿eh? ¿Y estos dos? Lo siento, Undyne, como que nos ha dicho que había un humano por la zona, así que como que la guardia real, estamos bloqueando los sensores por ahora. ¡Miau! Aunque los sensores no funcionen, lo haremos mejor que podamos, señorita Undyne. Ay, laboratorio, wow, qué laboratorio tan random, ¿eh? Pero primero quiero ir acá abajo a ver qué hay. ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¡Aló! Tras la... Soy el señor del río. O soy la señora del río. A decir verdad, no importa. Me encanta montar en mi bote. ¿Te unes a mí? ¿Montas en mi bote? Nah, no creo. O quizá no. A decir verdad, no importa. No sé. Qué raros, ¿eh? ¿Vamos al laboratorio? ¿Al lab? Ok. Ok, me estoy autoviendo, ¿eh? ¡Aló! A ver... ¿Eres tú? Sí, yo sé que soy yo. Estás demasiado oscuro para ver nada. Ok... Ok, aquí no puedo ver absolutamente nada, así que debo de encontrar algo con luz al parecer. ¿Y este quién será? Ok, bien, ya hay luz. ¿Tú quién eres? ¡Madre mía! No esperaba que apareciese aquí tan pronto. No me he duchado, apenas estoy vestida. Está todo patas arriba y... Vestida, ok, es mujer al parecer. ¿Hola? Aló, soy la doctora Alphys, soy la científica real de Asgore. Soy de la... Soy una de los malos. De hecho, desde que saliste de las ruinas, he estado observando tu viaje a través de mi consola. A tus luchas, a tus amistades, todo. Al principio iba a detenerte, pero... ver a alguien a través de una pantalla hace que le pilles cariño. Tal vez, ¿me tienen cariño? ¡Aló! Así que ahora quiero ayudarte. Con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través de Hotland. Sé que es un camino directo, sé de un camino directo al castillo de Asgore, no hay problema. La cosa es que, hay un pequeño problemilla. Hace mucho tiempo, construí un robot llamado Metatón. La idea original era que fuese un robot de entrenamiento. Ya sabes, así como si fuese una estrella de telerobótica o algo. De todas formas, hace poco decidí hacerlo más útil. Ya sabes, unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá. Como por ejemplo, funciones de combate contra humanos. Por supuesto, y cuando vi que venías decidí inmediatamente que tenía que eliminar esas funciones. Por desgracia, puede que haya cometido un pequeñísimo error. Y ahora es una máquina asesina imparable sedienta de sangre. si tenemos suerte, no nos toparemos con él. En serio, really, nigga. Tan pronto, otra vez, ¿eh? ¿Has oído algo?
Ayuda. ¡Oh, no! Ayuda. Oh, sí. Bienvenidos, bellezas. Al concurso de hoy. No tengo la más remota idea de qué está pasando, pero... Ok. Chicos, creo que esta va a ser un gran show. Démosle un gran aplauso a nuestro maravilloso concursante. ¿Nunca has jugado antes, preciosidad? No hay problema, es muy sencillo. Solo hay una regla. Responde correctamente. Ok. ¡O muere! ¿What? Métete un ataque, ok, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Empecemos a una facilita. ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Piedad. Piedad. ¡Ajaja! ¡Ya te gustaría! El concurso continúa. Aquí tienes fabuloso premio. ¿Cuál es el nombre del rey? Aquí está. Ok, perfecto, bien, ahí está. Ok, bien. No lo puedo pegar, ¿eh? Trátame de hablar de ti. ¿De qué están hechos los robots? ¿Metal y magia? Ok, bien, perfecto. Es que no le pego igual, así que da igual. Tienes otra fácil, ¿eh? Dos trenes, tren A y B, parten de expectativas simultáneamente la... Fuck. ¡El concurso continúa! Ok. ¿Cuántas moscas hay en este... 53? ¡No! ¡No me jodas! Es que no le pego, así que da igual. No tengo pociones tampoco. Ese es un... ¡No! ¡No me lo puedo creer! Es que da igual, porque no le pego, así que... ¿Pero puede responder esta? ¿Besarías a un fantasma? ¿Sí? Ahí está, bien. Por favor, ya, lo siento, ya acaba esto, por favor. Una simple. ¿Cuántas letras hay? No me jodas. ¡No me jodas! A ver, el videojuego Mew Mew Stick es... Ok. ¡Alfis! 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 No estoy ayudando porque se le ha dado a nuestro concursante, ¿verdad? Tendrás que habérmelo dicho. Voy a formular una pregunta. ¿De cuál seguro sabes la respuesta? ¿De quién está enamorada la doctora Alfis? ¿Undyne? ¡Ahí está! Bien, ¿eh? ¿Lo ves? Te lo dije, era obvio. Incluso el humano lo ha adivinado. Sí, grábate su nombre a los márgenes de tus notas. Nombra varias de programación como ella. E incluso escribes historias sobre cómo ambas juntas se comparten vida doméstica. Sobre probabilidad de 101%. Margen de error a 1%. Bueno, con la doctora Alfis ayudándote, el show pierde toda la atención dramática. Así que no se puede continuar, pero... Esto es solamente un episodio piloto. A la próxima habrá más drama, más romance, más sangre. ¡Hasta la próxima, Caris! Oh, no tengo idea cómo, pero aguantamos. Bueno, eso ha sido interesante. No ha sido interesante. Estoy que casi que me matan. Esa última pregunta, no se suponía que debía preguntar eso. Interesante, casi me matan. ¡Espera!
A ver, deja que te dé mi número de teléfono. Entonces, quizá si necesitas ayuda, podría... ¿de dónde has sacado ese teléfono? Es antiquísimo. Ni siquiera puede enviar mensajes. Espera un segundo, por favor. Ok, me va a regalar un teléfono de verdad. Y un teléfono nuevo, ¿eh? Oh, ¡wow! Toma, te lo he mejorado. Puedes enviar mensajes, guardar objetos, tiene un llavero, hasta te he registrado en la red social el número 1 del subsuelo. Ahora somos oficialmente amigos. ¿Qué pasa? Bueno, me voy al baño. Ok, qué rara es. Es rarísima, de verdad. No sé dónde pueda guardar, creo que aquí afuera se podía. Bueno, me da igual guardar, lo que yo quiero es curarme, la verdad. Sí, aquí está, ok, bien. Ahí está, bien. Claro, ahí está, dale, ya me llena de determinación y... ¡Ah, sí! Mira la determinación, nene. Ok, bien. Creo que el capítulo va a quedar más o menos por acá. Espero que les haya gustado bastante. Saben que pueden pasarse todos los días para su sesión, bueno, para su dosis diaria de Undertale y verme banquear, porque esta ¿cómo te llamas? Ya se me olvidó. Tengo una memoria bastante mala a veces. Esta Undyne me metió la paliza de vida. No sé ni siquiera cómo ganamos. Y no sé si hice lo correcto al acabar con ella, porque la verdad me dio bastante pena, para serle sincero, ese momento. Y aparte, la profesora esta está loquísima, de verdad. Ya mañana vamos a ver cómo continúa nuestra aventura, pero de momento creo que sería todo. Espero que les haya encantado, que puedan darle bastante amor a este video. Nos vemos mañana con más y más. Hasta pronto y adiós, amigos.